Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida al día de hoy. Síganos a través de todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandroceaguirre.com todos los días martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Tenemos un programa más, estamos iniciando un nuevo día y el día de hoy tenemos a nuestra queridísima amiga escritora, autora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2, y de eso vamos a estar hablando de hecho el día de hoy porque vamos a tratar el tema de la autoestima. Mi queridísima amiga Adana Morales, bienvenida Adana, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy mejor, mejor y mejor, y ahora que estás aquí con nosotros, ya que vamos a tocar este tema interesante acerca de lo que es la autoestima, Adana. Y pues, bienvenida una vez más. Gracias. Y tenemos también a otra invitada especial que la conocimos ya personalmente en Chicago en la gira que tuvimos en septiembre. Ella es autora también de dos libros. En este caso son poemarios, Voces y Cantos del Alma, parte 1 y parte 2. Silvia Campos, quien va a estar con nosotros más tardecito vía telefónica. Así que amigos, no se desconecten. Síganos a través de YouTube, también en nuestro canal. Todos los programas que transmitimos en vivo todos los días martes también quedan grabados a través de YouTube. Así que el tema del día de hoy es el autoestima y seguimos también corroborando con lo que es el mes donde se habla de la prevención acerca de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Hemos venido tocando este tema ya, Dana, en varios programas, de hecho, antes de que empezara el mes de octubre. Y pues ahora seguimos complementándolo, de hecho, esta transmisión y la que se va a hacer la próxima semana. Vamos a seguir hablando de este tema y pues todo tiene que ver sobre todo con nosotros mismos, amigos. La autoestima es el tema de hoy y de hecho en los libros de Dana Morales, parte de los conceptos que vamos a manejar hoy están en tus libros. Perfecto. Nos los autorizas, ¿verdad? No me queda de otra. No, todo lo que sea para compartir y ayudar a la comunidad en general, no solo a las mujeres, sino que también a los hombres, ya que hay un porcentaje que ustedes sufren violencia doméstica, pero bueno, eso es otro tema del cual debemos indagar un poquito más de por qué está el abuso hacia ustedes también. Pero por ahora sigamos defendiendo a las mujeres. Ok, perfecto. Bueno, también queremos dar las gracias a cada uno de nuestros escritores y autores, autoras que nos acompañan en Estados Unidos y en todo el mundo. Gracias por su confianza, gracias por estar con nosotros y compartir sus historias y experiencias con el mundo. Y también para aquellas personas que van a publicar próximamente en las próximas giras. Y a todos y a cada uno de ustedes, amigos, que nos siguen en cada programa, gracias por mandarnos sus mensajes, sus sugerencias. Todos son recibidos de manera profesional y lo consideramos así, ¿ok? Así que esperemos que sigan conectando y para las personas que nos van a mirar o van a mirar este programa después, queremos decirle que todos los martes lo transmitimos de 2 a 3 de la tarde, una vez más. Así que vamos a iniciar con una frase, ya que vamos a hablar de la autoestima, Dana. Y una frase de Gautama Buda, o de Siddhartha, o el príncipe Siddhartha, que dice así: tú mismo, al igual que otra persona en el universo, te mereces tu propio amor y afecto. La autoestima tiene que ver mucho con la escasez, con la falta de amor propio. Ya vamos a ver qué significa la autoestima. Pero también el escritor y poeta francés Victor Hugo solía decir: la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. Esto lo decía Victor Hugo, un gran escritor también, quien le sugiero leer todos sus libros. Recuerden que en el programa siempre recomendamos muchos libros para leer, así que busquen Victor Hugo y vean todas las obras. Las obras de él son impactantes, ¿verdad? Quien no ha leído a Victor Hugo se ha perdido una riquísima literatura, créanme. Victor Hugo tiene unos libros increíbles y pues de él se aprende mucho y de otros autores y escritores también. Ahora vamos a ver qué es el autoestima, amigos y amigas. ¿Por qué vamos a hablar de la autoestima si el tema es la violencia doméstica? Lógicamente porque todo empieza con el amor y el respeto a uno mismo. Pero a veces nosotros desarrollamos una autoestima muy bajo por el... Aquí tienen que ver muchos factores, pero empezando por la crianza que tuvimos, el sistema patriarcal con el cual nos criamos, y todo lo que nuestros padres nos modelaron. Pero también nosotros mismos nos cohibimos a veces por ciertas razones, por ciertos patrones de conducta que desarrollamos a través del tiempo. Entonces, el autoestima, de acuerdo a la etimología de la palabra autoestima,
Esta nos dice que está formada por el prefijo griego autos, que significa por sí mismo o hacia sí mismo, adicionado a la palabra estima, que proviene del latín a estimar, que significa valorar o apreciar. Así la autoestima no es otra cosa que la valoración o el aprecio de uno mismo. Sí, tiene mucha razón, Alejandro. La mayoría de nosotras, lo digo, o de todas las personas en general, tenemos una autoestima muy baja. Como ya lo dijiste, tiene que ver mucho el ambiente en el que nos criamos, nuestra familia, o las prohibiciones que nos dan, el decirnos pensamientos o frases negativas, y cuando viene más de nuestros padres, tíos, maestros, entonces vamos... Nuestra autoestima se va deteriorando poco a poco, al punto que llegamos cuando somos adultos. Tenemos una autoestima muy baja, que a veces tenemos miedo, tenemos vergüenzas, y pues eso nos afecta en nuestro diario vivir. Y si ya tenemos hijos, pues vamos transmitiéndoles eso mismo, lo cual es como que de ponerle mucha atención en esto para que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos, ya si tuvimos alguna experiencia como esa. Sí, de hecho en tu libro, Dana, yo veo que hablas acerca de los maltratos físicos y psicológicos que nuestros padres, como dice el señor Torres, ¿verdad?, por su ignorancia, pues cometieron con nosotros, y todo eso nosotros lo vamos almacenando en nuestro subconsciente. Recuerden que ya hablamos de la mente, cómo funciona, los niveles en que funciona, y eso con el tiempo nosotros lo vamos sacando, y de eso hablamos en la parte anterior, porque todo tiene un principio, todo tiene una raíz. Entonces, el hecho de que una persona se vuelva violenta tiene que ver con los patrones de conducta que desarrolla. Hablamos del hábito. Los psicólogos dicen que es un hábito que se crea y por eso la persona se torna así. Sin embargo, hoy voy a ampliar un poquito más el tema hablando del cerebro, porque es bien importante también entender esto, amigos. No solamente la mente, sino el cerebro, que es el órgano de la mente. Y en el libro de Dana nos dice eso, que los maltratos pueden ser tanto físicos como psicológicos, silenciosos, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de voz y miradas significativas, incluso negación de la mirada. Todas estas formas de maltrato interfieren y condicionan nuestra autoestima. Condicionan, es lo que les estaba diciendo. De hecho, está comprobado que la peor secuela psicológica de las víctimas de los malos tratos es la baja autoestima. Óiganlo bien, que la peor secuela psicológica de las víctimas de malos tratos es la baja autoestima que padecen y que llegan a hacerlas perder su propia identidad. Si ¿Sí se dan cuenta cómo vamos desarrollando ciertos patrones de conducta? Pero sobre todo, ese tipo de efectos que surten el tipo del desarrollo o la educación que nuestros padres tuvieron con nosotros nos afecta, y por mucho tiempo. Y entonces por eso desarrollamos una autoestima baja. Ahora, vamos a hablar, Dana, de los tipos de cerebro antes de que tú nos hables del proceso de desarrollar la autoestima. ¿Te parece? Sí. Bueno, quería hablarles de esto, y de hecho en el nuevo libro que vamos a publicar muy próximamente, que es Reingeniería Mental 3, Acción y Reacción, hablamos acerca de esto. Y esto tiene que ver de todas las investigaciones que hemos venido haciendo y que tú tomaste el curso de Reingeniería Mental, donde hablamos de los 8 tipos de cerebros que existen y que el doctor Daniel Amen, un neurocientífico estadounidense, nos habla. Entonces, cada ser humano posee un cerebro diferente, lógicamente. Conocer qué tipo de cerebro es fundamental para conseguir la ayuda adecuada, nos dice el doctor Amen. Ya mencionamos sus libros anteriormente, Cambia tu cerebro, cambia tu vida, Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, pero el extracto que tenemos el día de hoy para compartir con ustedes, que va a ser breve y lo vamos a seguir compartiendo, es acerca de un libro que él publicó que se llama Usa tu cerebro para rejuvenecer, cómo verte, sentirte y pensar mejor cada día. Así que después de empezar a hacer muchas imágenes cerebrales que él hacía, los famosos XPEC o las tomografías computarizadas, él nos habla que han hecho demasiadas tomografías, son más de 6,000 de hecho, o sea que han practicado con más de 6,000 cerebros, digámoslo así, y en los cuales ellos estaban buscando el patrón de la violencia, el patrón de la depresión, del trastorno bipolar, es decir, de por qué nosotros somos como somos. Entonces, en esos estudios que el doctor ha hecho, él y su equipo de profesionales, ellos se han dado cuenta que existen 8 tipos de cerebro. So, vamos a hablar solamente del impulsivo y del compulsivo, y del impulsivo compulsivo, que es una mezcla de los dos primeros. Entonces, vamos a hablar brevemente de esto.
También existe el triste o taciturno, el ansioso, el del lóbulo temporal, el tóxico y del estrés postraumático. Así que para que se den cuenta que este tema es muy, pero muy amplio. Vamos a empezar con el número uno, Dana, que creo que en el examen tú también ya pudiste definir cuántos o cuáles, con cuáles tú te identificas, ¿verdad? Pues sí, creo que en algunos, o en la mayoría. No todos, pero sí, sí me identifico con algunos. Porque todos tenemos de todos, de hecho. Entonces empecemos con el cerebro impulsivo. Fíjense lo que dice el doctor Amen. Las personas con este tipo de cerebro tienen poca actividad en la corteza prefrontal, que es la zona más antigua que tenemos en el cerebro, que está detrás de las sienes. Piense en la corteza prefrontal como el freno del cerebro. Así le llama el doctor Amen. Como el que párate tantito, relájate. Nos impide decir tonterías o tomar malas decisiones. Posteriormente, las personas con este tipo de cerebro tienen muchos problemas con el control de los impulsos. Ahí viene la agresión, la tensión y desorganización. Tienen dificultades para pensar en las consecuencias de su comportamiento antes de actuar. Por eso es que es impulsivo. Lo cual puede hacer que se metan en todo tipo de problemas vinculados con su salud, relaciones, trabajo y dinero. Relaciones. Ahí entra una parte de lo que es de los principios de la violencia doméstica. Para esto el doctor Amen nos dice que para este tipo de cerebro ayuda a aumentar los niveles de dopamina con el fin de reforzar la corteza prefrontal. Las dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos tienden a ser benéficas. Esto es lo que él recomienda. Ahora, vamos a pasar un poquito a lo que es el cerebro tipo 2, el compulsivo. Ya hablamos del impulsivo, ahora vamos con el compulsivo. Yo sé que muchos de ustedes han de identificar con esto. El número 2 dice que las personas con este tipo de cerebro tienden a tener pensamientos o comportamientos negativos. A menudo dicen que no tienen ningún control sobre su comportamiento y suelen preocuparse, guardar resentimientos, ser rígidos o inflexibles. Les gusta discutir y llevar la contra. Ya ves, ahí entra lo que es la contraposición cuando tienes tu pareja. Ahora, el principal problema es que tienen dificultades para apartar la atención de lo que les interesa, por lo que se quedan enfrascados en malas ideas y comportamientos. El doctor Amen nos dice que la diferencia entre personas impulsivas y compulsivas es que la impulsividad es cuando algo surge en su mente y actúa dejándose llevar por el momento sin detenerse a pensar. ¿Sí te das cuenta? La compulsión es cuando algo le viene a la mente y siente que debe hacerlo o como dé lugar. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Y la psicología. Abre los ojos. Entonces, si nosotros queremos entender a una persona, debemos de conocernos. Por eso hablamos de estos temas aquí en este programa de ingeniería mental. Porque es importante que nosotros entendamos que en el caso de ustedes, mujeres, si tienen una persona, por ejemplo, su pareja, que es muy agresivo, tal vez es por lo que ya explicamos anteriormente, por los patrones que ha desarrollado, pero pudiera tener algún daño cerebral, tanto físico como en el caso de la mente psicológica. Es importante entender esto, ¿no? Porque prejuzgamos y por eso el hombre también en algún momento sometido a este proceso de violencia doméstica. Ahora vamos a pasar al tercero, que es el cerebro impulsivo-compulsivo, amigos. Es la mezcla de los dos. Después los demás, ¿sí? Pero no en este programa, después lo vamos a decir. Ahora, el impulsivo-compulsivo dice que a primera vista parece contradictorio. Serotonina y la dopamina, como el ejercicio con una combinación de suplementos, aquí nos recomienda el 5.
http para aumentar la serotonina y el té verde. No te quedes callado. Solamente tres tipos de cerebro les hablamos ahora. Imagino que con esto dan allá. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. Puede ser víctima de violencia. Nos ridiculizaron, aprendimos a ser tímidos. Si crecimos en medio de la envidia y de la vergüenza, aprendimos a ser envidiosos. Si nos desarrollamos en la escasez, seremos limitados. Ya que el ser humano precisa de ser amado y aceptado como es, sentirse seguro de sí mismo, sentirse valorado, formar parte de la sociedad, ser autónomo, tener capacidad para escoger sus propias alternativas que maximicen su capacidad y sentirse respetado y muchas otras cosas más. Esa es la parte de que vamos, cómo vamos desarrollando la autoestima y lo que necesitamos para tener una autoestima alta. Ok, ¿y tú cómo consideras que tienes tu autoestima? Bueno, Alejandro, este es un largo proceso, así como ya lo has dicho, que para cambiar tenemos un proceso de 21 días. Y pues lo he ido trabajando en eso. Creo que si por algo está esta lista que les acabo de compartir, es porque ha sido en mi vida. Y pues mi autoestima ahora está mucho mejor, mejor que antes. Entonces háblanos de las causas, Dana. ¿Cuáles son las causas de la baja autoestima para las mujeres y probablemente para los hombres, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, las causas que tenemos, o que las causas que son para todos. La primera es la infidelidad. Al descubrir de una infidelidad, nosotras como mujeres experimentan la pérdida más esencial de su autoestima, o perdemos la pérdida más esencial de nuestra autoestima. ¿Por qué es? Porque, bueno, a veces en nuestra mente, como tú lo dices, creamos eso en nuestro subconsciente quizás, empezamos a decir, oh, me cambió, me fue infiel porque yo estoy físicamente mal, porque no soy atractiva para él, o viceversa.
Entonces, eso es lo que nos va. Es el número, la causa número uno que nos deteriora, en mi caso o en el caso de las mujeres, que nos deteriora como mujeres, o sea, nos pone por el suelo. También tenemos las críticas o autodestructivas y destructivas de uno mismo, ya que vienen de otras personas y de nosotros mismos, que estamos diciéndonos todo el tiempo estamos mal o me veo mal y cosas así. Las redes sociales es otra de las causas ahorita en esta época. Es el número uno que siento yo. Estaba leyendo hace poco un documental o un article, como le dicen, de cómo todo el mundo presume en las redes sociales que están viviendo una vida feliz, o que las mujeres ahora con toda la tecnología de ponerse más bonitas, más delgadas, nuestro cerebro empieza a absorber todo eso. Y como mujeres, si nos vemos con unas lonjitas o un peso extra, estamos queriendo hacer todo lo imposible, gastando el dinero innecesario para perder peso y vernos mejor, cosa que nada es real, o sea, es algo bien, eso es algo bien duro en eso. Okay. Y los problemas en la piel, siempre estamos, que nos salió una manchita, que nos salió un barrito, que nos salió, no sé, las arrugas, cuando estamos ya perdiendo, estamos cogiendo una adultez. Entonces estamos, y pues allá afuera el marketing está como que cómprate esta crema para que tú te veas mejor, cómprate esto para que tu piel luzca más sana. Esas cremas sí ayudan, pero tú lo has dicho, mentalmente tenemos que trabajar con eso para sentirnos, para cambiar, como dices, cambia tu cerebro, cambia tu mente, para que esto se vea se vea reflejado en nuestro físico. Entonces, son cosas que debemos de pensar, hombres y mujeres. Okay, ¿qué otra cosa? La falta de oportunidades en la vida social. A veces las mujeres tenemos menos oportunidades allá afuera, a pesar de este siglo que estamos viviendo, y la igualdad, todavía hay una desigualdad. Eso también nos pone mal. La otra es una educación centrada en encontrar al hombre de su vida, o pasar de depender del padre a depender del marido. Eso son puntos bien fuertes, Alejandro, que si yo me pongo a explicar todos, nos vamos a tomar todo el día y no vamos a terminar. Pero me gustaría seguir con lo otro, que es constante roce social misógino y antifeminista que les exige realizar acciones defensivas, demostrativas o asertivas del género. Se debe a la posición política del segundo sexo, a la violencia y pobreza de género, a la falta o pérdida de derechos fundamentales y muchas otras cosas más que, como te dije, para seguir indagando en esto, necesitamos estar al tanto todo el tiempo, buscando y leyendo diferentes libros de diferentes psicólogos o de otras personas que han tenido experiencias vividas. Bueno, amigos, como se dan cuenta, es un tema muy especial. De hecho, esto es la base para desarrollar la personalidad del ser humano. Personas, como Dana lo acaba de decir, como lo decía Carl Jung, utilizamos un arquetipo, una máscara con la cual nos ocultamos para aparentar lo que, o para cubrir lo que en realidad somos, porque todos tenemos un lado positivo y un lado negativo. De hecho, se me ocurrió escribir un libro acerca de eso también hoy, estaba analizando eso, porque tiene que ver mucho con la autoestima y lo que nosotros somos, si nuestra autoestima es alta, si es baja, o si estamos en el proceso de desarrollarla después de todas las cosas apabulladoras que ya hemos hablado. Tenemos también las señales de baja autoestima que vamos a compartir. Pero antes quiero dejar a Dana, que creo que tenemos unos saluditos ahora, y nos vamos a ir una pausa comercial tan pronto Dana dé los saludos, ¿ok? Sí, claro que sí. Tenemos a Paul Telenchana. Saludos desde Ecuador. A nuestra querida Magda. Hola Magda, ¿cómo estás? Buenas tardes. A nuestra invitada que nos está sintonizando, Silvia Campos. Y tenemos a nuestro escritor Iván Saldaña. Magda, saludos desde Chicago. Salud. Silvia y Aleida Ojeda Franco, hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Antonovsky Sonder, hola, desde Rusia. Tony, sí. Y Leti, hola Leti, ¿cómo estás? Hiciste falta en nuestro programa. Por ahora son todas las personas que nos han sintonizado y nos están dando algunos saluditos. Sé que hay más,
pero que nos sintonizarán a lo mejor más después debido al tiempo. Bueno, amigos, saludos a cada uno de ustedes, los queremos mucho, gracias por estar ahí, tomarse unos minutitos de su tiempo para enviarnos un saludo cordial, así lo recibimos con el corazón y les mandamos muchos besos y abrazos a cada uno de ustedes. Hasta el Ecuador nos vamos, Colombia y todas las partes del mundo que nos sintonizan. Y pues bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestra invitada Silvia Campos para que nos comparta su historia de vida. Así que no se vayan. ¿Aló? Bueno, regresamos, amigos, a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Y pues una vez más, gracias a cada una de las personas que nos están sintonizando, Nana. Estamos creando un público y eso es lo más bonito de todo esto. Ya tenemos en este momento conectada desde Chicago a nuestra queridísima amiga Silvia Campos, autora de los dos libros Voces y Cantos del Alma,
quien se une también a esta gran causa, Dana, de lo que estamos haciendo de la prevención contra la violencia doméstica. Y Silvia, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Alejandro, mi querida Dana, ¿cómo se encuentran? Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho, un gran placer. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia acerca de este tema. Bueno, pues Dana, empieza tú primero entonces. Perdón, sí, primero claro las damas. Que sí. Claro que sí, Silvia. Sabemos que tú también tienes mucho que compartir. Sabemos que quizás tú no escribiste un libro narrado de violencia doméstica, sí, pero en cada letra o en cada palabra de esos poemas que tú implementaste o escribiste llevan un mensaje. Cuéntanos un poquito de cómo nació la idea de escribir poemas. Bueno, sí, en verdad tienes mucha razón, Dana. Fíjate que todo conlleva actualmente a lo que estás mencionando, pasado la violencia doméstica. Algunas personas pues nos conectamos de diferente manera y resolvemos la situación de diferente manera, dependiendo del criterio como vaya superando la situación. Fui bendecido, que es la palabra correcta, fui una víctima de violencia doméstica, de la cual pues no me he enfocado en hablar, como tú lo dices, directamente de ello, pero tengo en mis manos dos bellas obras que se enfocan, su nombre es Voces y Cantos del Alma, volumen 1 y volumen 2, y en ellos tengo muchos pasajes de la vida, todos van relacionados con la vida diaria, pero parte de ellos también van muy relacionados con lo que es mi vida personal, interior, los pensamientos que tiene Silvia, a base de las vivencias que tuvo que, en la trayectoria de lo que fue su vida en violencia doméstica, se basó en relatar. Los relatos son prácticamente donde no doy mi enfoque a la vivencia, pero sí estoy dejando saber en los temas lo que es la forma o la capacidad que cada uno de nosotros podemos, o de nosotras, me refiero a los dos géneros porque sabemos que en la actualidad pues ya la violencia está en ambas partes. Pero en mi caso pues yo quise prácticamente exponerlo a la gente, al público, de la forma positiva en que yo he superado esa parte, dejando siempre un mensaje positivo, un mensaje de superación, cómo poder tener un motivo o darnos un motivo, aferrarnos a una razón para poder salir adelante. Y esa fue una de las razones que yo tuve para poder plasmar en mis temas la forma de cómo sobrevivir a las adversidades que la vida te presenta, ¿no? Pero en este caso, pues también va mucho el enfoque en la autoestima, en la superación personal, conforme a lo que la vivencia que tuve dentro de violencia doméstica. Perfecto. Bueno, no he tomado el tiempo exacto de leer aún uno de tus poemarios, pero ¿por qué? Porque necesito estar totalmente concentrada en eso para entender y captar el mensaje. Ya lo voy a hacer, yo tengo una de tus copias. Y bueno, te voy a hacer la pregunta que a mí me la hicieron este fin de semana y creo que es una pregunta muy importante. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas sufriendo violencia doméstica y en qué tiempo decides romper con eso? Pues fíjate que es difícil decir. Cuando no tienes un conocimiento, cuando dentro del núcleo familiar en el que te creaste no hubo ese tipo de acciones y de actitudes, es difícil poder descifrar cuándo es cuando entras en una relación
donde ya tiene inicios de violencia doméstica. Porque como sabrás, todas tenemos una, no puedo decir una venda, pero a base del conocimiento que no tenemos en el momento, creemos que la persona lo hace porque nos protege, porque nos cuida, porque nos ama, y dejamos pasar una y otra vez esas actitudes que después de un tiempo, ya cuando nos cambian prácticamente la mentalidad, porque es lo que pasa, nosotros no creemos y pensamos que es para algo bueno personal, pero en realidad, pues, me di cuenta conforme a las actitudes que iban ampliándose, conforme a los comentarios de gente que me rodeaba, de personas a las que yo les comentaba en confianza qué era lo que estaba pasando, y desafortunadamente, pues, los cercanos, muchas ocasiones, aunque quisieran hacer algo, no lo pueden hacer, y me voy a basar en esto, porque la violencia doméstica prácticamente nos abarca tantas ramas de las que, como les digo, por falta de información no podemos tener acceso a eso. Entonces, algunas son amenazas, otras son intimidación, y nos hacen perder el valor, la fuerza que tenemos como personas, como seres humanos. Todo eso conlleva a algo que te deteriora y dices, ¿cómo? ¿Cuándo pasó? ¿Hasta cuándo? Te estás dando cuenta de todos los hechos, de todo lo que está pasando a tu alrededor, pero no sabes cuándo ni cómo salir de ello. Necesitamos tocar fondo para poder darnos cuenta. Desafortunadamente, algunas podemos lograrlo, algunas desafortunadamente ya no. Pero en este caso, la forma que yo utilicé, y lo digo en mis comentarios, en mis conversaciones, la forma que yo utilicé fue aceptarme y decir que soy la persona fuerte, que soy la persona que siempre pudo, la que siempre quiso salir adelante, pero tomé en cuenta aferrarme a un motivo. Y siempre lo digo, cuando no haya y cuando creas que algo ya no tiene más salida, encuentra el motivo, encuentra la razón para que puedas aferrarte a salir adelante y no lo sueltes hasta que lo logres. Perfecto. Sí, es muy cierto lo que tú dices. La semana pasada estuvimos tocando un poquito, algo dócil de lo que fue el violentómetro, es de que no nos damos cuenta de cuándo ya la violencia ha avanzado a cierto grado o nivel, porque no tenemos esa educación desde nuestros padres. Pues simplemente, desafortunadamente, siempre eso se vive en nuestras familias de una o de otro nivel. Hay violencia y pues por la falta de educación no podemos reconocer rápidamente lo que les dicen las banderas rojas, porque ya así con es, esto, Ana. Cuando uno tiene conocimiento es fácil de explicarle a nuestras generaciones que están con nosotros, las próximas generaciones, explicarles, oh, esta es una bandera roja, cómo empieza, por qué empieza, y eso empieza desde el hogar, o cuando ya empiezan a tener una relación desde el noviazgo. Eso es muy importante. Hablar de la violencia doméstica, Silvia, es un tema bien amplio. Yo creo que es igual que el cerebro. Entonces, pues bueno, no sé, Alejandro, ¿tienes alguna otra pregunta para ella? Sí, tengo una lista de 1,000 preguntas para Silvia. Silvia, adelante, prepárate. Adelante. Bueno, Silvia, en base a tu emprendimiento, porque es lo que estaba conversando con ella ayer, justamente la temática que manejas es una temática muy excelente. Y como ser de luz que eres y como cada uno de los individuos que estamos aquí también representando una porción de la esencia del sumo creador, ¿cómo tú, ahora que estás ya despierta, porque estás despierta, mujer, cómo tú ahora te sientes y cuáles son tus próximos proyectos que piensas desarrollar para seguir ayudando a las personas, además de tener bellísimos poemas y reflexiones con los cuales estás haciendo concientizar a la humanidad de la realidad de la vida y lo bella que es también? Bueno, mira, Alejandro, basándome a tu pregunta,
Creo que ahorita me estoy enfocando, bendito Dios, que siempre una de las razones que nos lleva todas estas vivencias, creo que nos hace crecer como seres humanos y como seres espirituales, de lo cual yo agradezco a Dios infinitamente el haberme puesto en ese camino, porque me enseñó tantas cosas que al momento es lo que estoy compartiendo con toda mi gente. Y mis proyectos a seguir, pues, es seguir dándole fuerza a lo que son mis poemarios, seguir concientizando a la gente de todo lo que son las vivencias. Dentro de la vida hay tantas cosas a las que nos podemos enfrentar, que muchas veces nos dejamos caer. Nos dejamos caer por, podemos decir, cosas pequeñas. Nada es pequeño cuando la gente lo está viviendo personalmente, pero sí poder tener y sentirnos tan, tan fuertes y tan suficientemente poderosos, porque tenemos un poder enorme de nosotros mismos, una decisión tremenda de hacer las cosas y decidir cómo es que queremos vivir, cómo es que queremos mantenernos y realizar nuestros sueños en un futuro. Y creo que seguir concientizando, como te digo, a la gente, seguir dejándole saber que no hay nada que no podamos lograr, que hay mucha gente detrás de nosotros, al frente de nosotros, a nuestro alrededor, que están en diferentes situaciones, unas más, desafortunadamente, unas más graves que las otras, pero siempre se puede hacer lo que uno quiere. Puede ser tan noble, tan ser humano, que estás para ayudar y para emprender a la gente. Si tú, creo que la persona que se siente caída, que se ha caído y tropezado varias veces, es la más indicada en lo personal para ayudar, para extender y para levantar el ánimo a cualquier otro que se vea un poco afligido. Esas son mis metas. Como te digo, seguir adelante con todo esto. Los libros, los poemarios tienen excelentes temas que mucha gente se ha identificado con ello. Agradezco a toda la gente que ya está concientizando, que se toma el tiempo de leerlos y que me llama diciéndome que he hecho un cambio positivo en su vida. Esa es la mejor recompensa que puede obtener una persona, cuando estás haciendo un cambio en la vida de una persona que ni siquiera conoces personalmente, que no la tienes cerca. Eso te motiva y te da una alegría el saber que estás logrando lo que tú quieres, y eso es lo que Silvia quiere, seguir llegando a más corazones, concientizando y demostrándoles que todo mundo podemos ser mejores, solo es que lo logremos, que trabajemos en ello. Y claro, por supuesto que con la ayuda de la gente experta, pero sin olvidarnos de la ayuda divina que Dios nos proporciona, porque todo ser humano que tiene un noble corazón siempre va a tener una trayectoria grande, porque va a estar enfocado en ayudar a los demás. Perfecto, Silvia, muy buena respuesta. Pues amigos, para las personas que no saben nada acerca de Silvia, para los que ya, es bueno saber que Silvia es originaria de Nuevo Ideal, estado de Durango, México, y bueno, aquí dice que eres la mayor de 7 hermanos, Silvia. ¿Cómo ha tomado Así tu es. Familia... tu emprendimiento y tus hijas también, ¿cómo ellos han tomado lo que tú estás haciendo? Porque me imagino que has impactado la vida, sobre todo de ellos, primordialmente. Sí, Alejandro, bendito Dios. Mira que lo tomaba, a veces la gente somos tan incrédulas, por eso les digo, eso, nada es imposible. Por eso sí, te pregunté. Ha sido un impacto que creo que en la trayectoria que estoy ahorita, ha sido un tiempo muy, muy corto para que muchos de ellos todavía se lo crean, están emocionados, están impulsados a hacer algo más, a querer hacer, orgullosos también, lo han dicho, lo siento, pero como que está esa espinita de que no lo puedo creer, no estoy segura de que sí lo estés haciendo, que lo hayas logrado, aunque tiene uno las cosas en sus manos, ¿verdad? Pero es ese gusto, esas emociones encontradas cuando dices, ¿cómo es posible? No pensé que esto se pudiera lograr y ahora lo estoy mirando. Entonces, me han dado el apoyo
se han emocionado, los he impulsado incluso a ellos mismos. Un saludo enorme para mis hijos, para mis hermanas. Las he mirado una emoción de cambio en sus vidas, a quererse proyectar en hacer algo más allá de lo que estaban haciendo, porque lo han dicho, si ella pudo, si Silvia pudo, cuando veíamos que solamente escribía, que se la pasaba así, que dejaba de comer, que dejaba de hacer esto, porque le daba importancia a un papel y a una pluma, y ahora el resultado que tenemos, el resultado de la gente que la aborda y le dice gracias, Silvia, porque me tocaste con este tema, gracias porque me concientizaste con esto, lo toman como un, no te podría explicar la palabra, Alejandro, pero les ha impactado bastante, y te puedo decir que mis hijos, orgullosos de lo que estoy haciendo, apoyándome y diciéndome, madre, eres un ejemplo a seguir, nos sentimos orgullosos, y sigue adelante porque esto no se va a quedar aquí, esto sigue para más adelante, y son palabras que te llenan, que te llegan y que te impulsan, como te digo, tanto de la familia como de las amistades y gente de todo el mundo, que te impulsa a seguir adelante, de que estás haciendo algo bueno, algo correcto, que no pensaste que llegara a tener ese impulso. Bueno, Silvia, pues como te das cuenta, como todos tenemos un principio, y ese es el principio tuyo, y qué bueno que estés poniendo todo en manos de Dios sobre todo, y cada una de las personas que están apoyándote, justamente tú las estás atrayendo y te van a abrir muchas puertas más todavía, prepárate, y qué bueno que estás impulsando tus obras, dándolas a conocer en entrevistas, te hemos visto, también somos seguidores tuyos y de cada uno de los autores que también nos representan dignamente. Así que te queremos felicitar de parte del equipo editorial en Nueva York, en Nueva Jersey, en Estados Unidos obviamente y en México. Felicidades por lo que estás haciendo. Y ya, bueno, ya vamos a, me están avisando que el tiempo va muy rápido. Silvia, las personas que quieran adquirir tus dos obras, Voces y Cantos del Alma, parte 1 y parte 2, ¿dónde los pueden conseguir directamente contigo? Obviamente ya sabemos que a través de la editorial también, pero danos un número telefónico, un correo electrónico, para que te puedan contactar. Claro que sí, Alejandro. De antemano sé que el tiempo estaba muy corto. Quiero agradecer a todos los que me apoyan. Aquí estamos, síganme apoyando. Y mis obras las pueden encontrar directamente conmigo al 773-440-3442, área de la ciudad de Chicago. Es nuevamente 773-440-3442. Estamos también en Amazon, como ya lo mencionó Alejandro, en la editorial. Tenemos, por favor, síganme ahí en mis páginas de redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook. Estamos como Silvia Campos, Silvia E. Campos. También estamos ahí para la disponibilidad de sus libros y hacérselos llegar a su hogar, dentro de otras cositas que se están proyectando también ahí. Así es que, pues, estamos a la orden para cuando empiecen a hacer sus órdenes de 100, de 200, de 500, de 1000 libros, de uno, no importa los que sean, estamos a la orden y a la disposición. Ok, Silvia, muchísimas gracias. Dana va a reafirmar los números telefónicos, el número telefónico para que la gente lo pueda tener, por favor. Sí, claro que sí. Una vez más, el número de Silvia es 773-440-3442. No duden en contactarla, sé que tiene unos muy buenos poemarios, como ella ya lo dijo y nos los reafirmó, así que tómense su tiempo, relájense para que entiendan el mensaje exacto. Perfecto, Dana, muchísimas gracias. Silvia, Dana, gracias también. Silvia, nos vemos próximamente del 7 al 10 de marzo del 2019 en Chicago. De hecho, vamos a tener el itinerario próximamente para que sepan los seminarios que vamos a estar dictando allá, además de cómo escribir un libro y cómo hablar en público. Así que Silvia, muchísimas gracias una vez más. ¿Algún mensaje con el cual te quieras despedir de la audiencia, por favor? Claro que sí, al contrario, Alejandro, gracias a ustedes como editorial por la oportunidad, y pues a la audiencia, a todos mis amistades, mis seguidores, les agradezco infinitamente de corazón el que continúen apoyándome. Por favor, compartan, vamos a llegar a más gente, a más corazones, dejando un positivismo, una reacción para emprender y ser cada día mejores, y pues en todo lo que esté por de mi parte poner para todos ustedes, aquí está Silvia a la orden, pues Dios me los bendiga y como siempre estamos ahí.
recorriendo la trayectoria para adelante. Muy bien, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, por compartir con nosotros, tocar este tema que es la violencia doméstica y compartir con nosotros tus poemarios. Para nosotros, lo digo nosotros, Alejandro, es un placer que tú hayas tomado tu tiempo y compartir con nosotros. Besos y abrazos desde Brooklyn, New York y Nueva Jersey. Estamos en contacto. Al contrario, mil gracias. Y a toda esa gente, mujeres y hombres que estén viviendo violencia doméstica, no callen, hablen. Una voz se vuelve mil. Gracias. Así es que adelante. Ya les vamos a dar los números más tarde. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y estamos en contacto y esperamos tenerte próximamente en otro de los programas que vamos a estar hablando de estos temas. Silvia, Dios te bendiga. Encantadísima. Chao. Hasta luego. Chao. Ok, bueno amigos, como se pueden dar cuenta, tuvimos el honor de tener a Silvia Campos, así como la semana pasada también tuvimos a Lisa Arisbeth Rojas, la autora del libro Mi Perfecto Yo. Ya saben, síganlas a través de todas las redes sociales y en sus páginas web también. Y de hecho voy a hacer mención, ya que tenemos a Magda conectada, que también siempre nos apoya en el programa y también vemos su programa los días lunes. Ella acaba de lanzar su nuevo libro, La Dama de Hierro, donde ella narra su historia a través del proceso de lo que es la violencia doméstica, y por eso de ahí surgió el título. Así que La Dama de Hierro se estrenó ayer y ya está disponible también con nosotros en la editorial. Sigan a Magda, a María Márquez, María Magdalena Márquez, a través de las redes sociales. Yo sé que nos está mirando, le mandamos muchos saludos. Así que amigos, vamos a seguir con el tema que tenemos el día de hoy. Vamos a dar los números telefónicos para las personas que necesiten ayuda acerca de la violencia doméstica. Y pues tenemos las señales de la baja autoestima. Dana, ¿cuáles son esas señales? Brevemente, bueno, por favor. Tenemos la falta de amor propio o amor hacia sí misma, que es el número uno. Ataque de pánico, abandono, ataques de ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, cambios drásticos de humor, sentimientos de culpa, hostilidad, depresión, reacciones exageradas, hipersensibilidad, negatividad, sentimientos de impotencia también tenemos autocrítica severa, excesiva, impulsos destructivos, no saber poner límites a las personas, no saber decir no por pena, hipersensibilidad a la crítica y indecisiones crónicas. Como lo he dicho, eso es algunos de los básicos, pero hay más. Esos son para que nosotros podamos darnos cuenta cuando una persona tiene baja autoestima, amigos. Uno de los síntomas, de hecho, el más destructivo es la depresión, porque los lleva al suicidio. Así que cuidadito con eso, por favor. Si ven a una persona que necesita ayuda, tiéndale la mano. Hoy puede ser ella, mañana podemos ser nosotros, ¿ok? Vamos a dar algunos saluditos más que tenemos aquí con Dana y vamos a seguir ahora para complementar el tema del día de hoy, hablando de cómo mejorar la autoestima para que se queden por lo menos con la información que nosotros les queremos transmitir. ¿Alguien más, Dana? Claro que sí. Tenemos a Linda Rodríguez. Saludos a Alejandro. Alejandro, saludos. California. Nos vemos en California, Linda. Aparece la única persona más reciente, pero pues como decimos, sabemos que hay más y pues saludos cordiales desde aquí. Perfecto. Bueno, amigos, como se dan cuenta, Silvia, Liz y cada una de nuestras autoras, incluyendo a Dana, desde el momento que decidieron hacer un libro, hicieron dos, y así sucesivamente lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque han aprendido a conocerse mejor y lo siguen haciendo todavía, a respetarse, a darse su lugar y a desarrollar el amor hacia Dios y hacia sí mismas, porque muchas veces nos damos cuenta que decimos que tenemos presente a esa energía divina, en el sentido de que creemos y creemos, pero en realidad no lo sentimos, que es algo diferente, amigos. Pero ahora su vida drásticamente ha cambiado de cada una de ellas, y también de nuestros escritores, que no se pueden quedar a un lado. Y a cada uno de ustedes también, amigos, todos somos un libro abierto, y de hecho nosotros estamos escribiendo nuestro libro todos los días. Así que si a usted le interesa publicar su libro, también puede hacerlo, contáctenos. Y pues bueno, Dana, veamos cómo mejorar la autoestima. ¿Cuáles son los puntos clave para nuestro querido público para que aprendamos a desarrollar un buen autoestima? Claro que sí, desarrollando amor propio, desarrollando una actitud mental positiva, no idealizar a los demás, examinar sus cualidades y defectos, dirigir los pensamientos y controlar las emociones, no esperar la aprobación de nadie, tenga muy en cuenta eso, ser autónomo,
afrontar los problemas sin demora y desarrollar confianza y seguridad en sí mismo, aprender de las faltas, desarrollar aplomo y valía, practicar nuevos comportamientos, no exigir demasiado y aceptar el cuerpo con amor, cuidar la salud física y mental, vivir el presente y el aquí y el ahora, ser independiente, enfrentar los miedos, tomar las riendas de su vida, entre otros muchos aspectos. Bueno, además de ser conscientes de lo que somos, y Dana, la pregunta para ti ahora, para todas las mujeres que te están mirando, ¿cómo tú desarrollas lo que es la salud física y mental? Bueno, la salud física, bueno, la pregunta es muy simple. La física, pues, me tomo mis 15, 20 minutitos, ahora que tengo una mascota, ir a correr con él, lo he empezado a hacer, va a ser mi nuevo hábito en este, casi ya a final de año, por mucho tiempo me descuidé, pero pues nada, es para siempre y pues en esa forma lo estoy haciendo. 15 a 20 minutos, ir a correr o hacer ejercicio en casa también, porque no necesitamos de un gimnasio. Y la salud mental, pues leyendo libros que tienen un mensaje positivo, como de nuestros autores, o de muchos otros libros como Ogmandino, Napoleon Hill, y sé que hay muchos otros más de los cuales quizás ni me he enterado porque estaba en mi burbuja de pesimismo, pero pues sí, estoy leyendo y también alimentándome bien en ese aspecto. ¿Cuáles libros estás leyendo para que las personas que te están mirando sepan? Ah, bueno, ahora estoy leyendo La esposa a Kim Kiyosaki, que es un libro súper hermoso. Mujeres, se los recomiendo porque les va a ayudar a levantar la autoestima y verán de cómo es importante no depender de nadie, ser ustedes mismas y económicamente ser su propia dueña. Eso es. ¿Cómo se llama el libro? Es Mujer Millonaria. Mujer Millonaria. Se me olvida, es que estoy un poquito atareada, pero lo he leído y de verdad que a las páginas que yo voy ya en la historia de ella, pasando la historia de ella, de cómo ella entró en las inversiones, es muy interesante. Así que mujeres, no gasten su dinero en otra cosa, inviertan en ese libro, de verdad que les va a ayudar bastante y les va a ampliar su mente. Bueno, amigos, como se dan cuenta, todo es un proceso y lleva tiempo, así que todos estamos vulnerables a pasar por cierto proceso. De hecho, es el camino más seguro que todos tenemos que vivir para llegar a donde queremos, como Silvia lo estaba diciendo. Y pues bueno, el tema de la autoestima vamos a seguirlo tratando. Los temas y las partes que Dana compartió, pues es una lista muy larga, amigos. Yo sé que algunos tomaron nota, algunos van a repetir el programa más tarde, otros en YouTube. Sin embargo, lean los libros de Dana Morales también, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2, porque ella los va a estar presentando oficialmente ya en Brooklyn. Dinos, háblanos de tu evento, Dana, brevemente, por favor. Claro que sí, Alejandro. La presentación va a ser en noviembre 11. Va a ser en un restaurante, algo cómodo. El ticket de cada entrada van a ser $50. Les vamos a incluir una comida y la copia del primer libro. ¿Cuál es la dirección y el horario? El horario es, bueno, déjamela, dejando un poquito ocupada. El horario es de 4 a 7 de la noche y la dirección, ya que ahorita la tengo, claro que sí, se las daré ahora. Es el 307 de Core Street, esto es en Brooklyn, New York, código postal 11231. Y para hacer sus reservaciones me pueden contactar al 347-206-0550 o contactarme en Instagram, WhatsApp o en las redes sociales, bueno, ya Facebook y en Eventbrite también pueden adquirir su ticket. De hecho, voy a estar en un evento con unos muchachos que hacen una reunión literal que va a ser en octubre 20 en una banca librera de Bushwick en Brooklyn, New York. Y ahí voy a estar rifando un ticket para que tengan su entrada gratis, y creo que van a ver un primero y un segundo lugar para que tengan un descuentito y no se pierdan de este evento, ya que más allá de solamente estar ahí, es compartir con diferentes personas y adquirir la guía que es muy necesaria para todas nosotras y todos nosotros. Es lo básico. Perfecto, Dana, pues gracias. Gracias por los números. Y antes de seguir con los anuncios, vamos a tomarnos un tiempito más para que nuestro técnico nos dé ese espacio. ¿Cuáles son los números telefónicos, Dana, donde la gente se debe de comunicar
para pedir asistencia. Es importante que les brindemos esa información para que puedan llamar, obviamente, y puedan tener la asistencia que buscan en el caso de que estén pasando violencia doméstica. ¿Los tienes? Claro que sí. Bueno, tengo la principal, que es la National Domestic Violence. El número es el 1-800-799-7233. Y los demás... Bueno, ese es el primordial, amigos. De todos modos, cualquier cosa, información que necesiten, comuníquense con Dana, por favor, directamente con la información que ella acaba de proveer. Y pues seguimos trabajando, seguimos ayudando a más personas. Tenemos próximos eventos, pasando los anuncios. Ya el 3 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos el seminario Cómo Ejercitar la Memoria, que se va a estar dictando aquí en las instalaciones de Say Latin America. Así que, amigos, haga su reservación al 917-870-0233. La inversión es de $69 y vamos a descubrir cómo funciona la memoria y cómo podemos trabajarla y obviamente utilizarla para nuestro propio bien. Y tenemos la gira inspiracional Chicago 2019. Dana, ¿dónde se va a llevar eso y a cabo y cuándo? Bueno, eso se llevará, ya lo dijiste, en Chicago del 7 al 10 de marzo, con una serie de eventos que aún no las tenemos claras, pero los vamos a tener en el transcurso del tiempo. Y también nos vamos a California del 11 al 18 de marzo. De igual manera, estamos trabajando en los eventos que se impartirán en estos lugares. Sí, no es que no lo tengamos claro, amigo. Lo que pasa es que estamos armando el itinerario. Como vamos de doble gira, de Chicago nos vamos a California, entonces solamente estamos confirmando ya los lugares, los eventos, las horas, los presentadores también, porque vamos a estar alrededor de 10 días en dos giras. Entonces solamente estamos confirmando los itinerarios. Tan pronto los tengamos, ya ustedes van a tener toda la información, porque se las vamos a proporcionar a través de todas las redes sociales y obviamente en nuestro programa. Acerca de la editorial, las personas que quieran publicar un libro, que estén interesadas en publicar un libro, que ya lo publicaron y quieren republicarlo, reeditarlo, déjenos saber también, comuníquense con nosotros. Trabajamos la parte de la autoayuda, el liderazgo, las ventas también, los negocios, y ahora estamos con libros para niños también, poesía y novelas. Así que comuníquense con nosotros a la información que aparece en pantalla. Y pues, Dana, llegamos ya a la parte final del programa. ¿Algún mensajito que tengas en especial para todas las personas que nos están mirando y obviamente a los que están escribiendo y mandándonos saludos? Bueno, pues gracias por tomar de su tiempo, sintonizarnos, y pues como ya lo dijo nuestra otra escritora, no nos quedemos callados, rompamos el silencio y sigamos avanzando, dándonos amor propio, que es la base de todo para evitar cualquier tipo de violencia doméstica, y cuidándonos física y mentalmente. Creo que esa es la base, y pues que Dios los bendiga, estén en donde estén, y nunca se queden ahí, siempre pensamientos positivos en todo el tiempo y seguir adelante. Muy bien, Dana, muchísimas gracias. Pues, amigos, llegamos a la parte final. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. También puedes seguirnos a través de Facebook, YouTube y en todas las redes sociales, y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com, y también el website de Dana Morales, que es www.dana-morales.com. El número telefónico es el 917-870-0233. ¿Tu número telefónico, Dana? 347-206-0550. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.